podemos tener un México mejor, mucho mejor. Serían mucho más jugadores. Yo básicamente quiero hacer cinco cosas, ¿no? Me parece que lo más importante es vincular la educación con el deporte. Pero que sean reales, no vaya a pasar. Que después llamará un medallista y lo ponen ahí al... Vámonos, por Dios, Felipe, por Dios. Mira, yo creo que hay... Simplemente es una decisión personal. Repito, el sistema no ha equiparado la misma equidad con la que yo he representado a mi país. Y quinto, un programa muy agresivo de apoyo a los deportistas, es decir, la búsqueda de centros de alto rendimiento. Yo quiero un apoyo especial para quien por su propio mérito o en equipo logra llegar a ser uno de los 8 mejores del mundo, que tenga un apoyo de 60,000 pesos mensuales. Una beca. Una beca muy, muy sólida. Quiero la transparencia en las federaciones deportivas, que en el deporte se evalúe por los resultados a quien está responsabilizado de alguna actividad. Yo le entregué a la Secretaría de Educación Pública documentación que hacía ver anomalías que existen dentro de la CONADE y que al día de hoy siguen existiendo. Pregunta, Felipe. Hablabas del deporte, de todo lo que es ese proceso formativo tan interesante, ¿no?, que se tiene que dar en todos los ciudadanos. En el crecimiento de los jóvenes, pero y en el profesionalismo, en el deporte, porque también tiene muchos asegúnes. Sí, primero, yo creo que tiene que haber una política de transparencia y de rendición de cuentas en las federaciones. Me parece muy importante que no sea la grilla lo que haga que un jugador no entre a la selección o no vaya a una olimpiada, ¿no? Me voy porque el sistema no ha respondido como yo esperaba. Mi compromiso por el deporte siempre ha ido más lejos que todo lo que está sucediendo hoy en México. Mi compromiso siempre ha ido mucho más ambicioso y más prometedor que lo que hoy tenemos como respuesta. Segundo, yo creo que es muy importante... Que tengan menos peso de pantalón largo, ¿no? Sí, incluso hasta en dinero, Rafa. Por ejemplo, el presupuesto que se da para deporte, la gran mayoría se queda para pagar el aparato burocrático generalmente. Exactamente. ¿No? Yo quiero destinar por lo menos el 65% del presupuesto al apoyo a los deportistas y no al pago del aparato burocrático. Y chingo a mi madre si no. Hoy pongo punto final a algo que comienza de nuevo.